Sí, claro, somos un grupo. Hola a todos. Somos un grupo de varias personas que trabajamos en este juego desde el área de narrativa, música, programación, arte y diseño. Entonces, creo que les comparto la pantalla mejor. Ah, perfecto. ¿Ya me avisas cuando empiezo o...? Ya, perfecto. Entonces, lo cargo por acá. Acá. ¿Me confirman que esté compartiéndose? Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien, como les decía, este proyecto fue desarrollado por varias personas. Desde el área de programación, nos ayudó Fede Álvarez. En la parte del arte, en su mayoría fue Gabriela Moreno. Yo hice un poco, colaboré también ahí. En cuanto a sonidos y música, nos ayudó Josué Jaramillo y narrativa, Jonathan Villamar. Bien, un poco una pequeña anécdota. No pensamos que el juego era para, como saben, ser las jams para 2 días. Entonces, nos apuramos mucho de los 2 primeros días. Pero bueno, ya lo solucionamos eso y nos dio un poco de tiempo para seguir. Bien, entonces, déjenme ver aquí. En este momento pausé el sonido por la transmisión, pero sí quisiera que se tomen su tiempo para jugarlo y si pueden, usen audífonos, que creo que es mejor. Y vamos a empezar con el juego. Hay una historia que, bueno, queremos que ustedes la descubran. Entonces vamos a pasar un poquito rápido con eso. Para que ustedes mismos la jueguen y si quieren profundizar más, ahí está. Bien. El juego principalmente nace con el diversificador de fake news y también con esta idea del hide and seek de la llama. Entonces, lo que les podemos decir es que está bastante inspirado en Espero que sí. Papers, Please. Y bueno, en esta Ah, estética un poco no. lo-fi también. Hay varios objetos que están dispersos aquí que pueden contar un poco más de la historia. Eso ya lo dejamos para ustedes. Y la mecánica principal, como les digo, es bastante inspirado de Papers, Please. Creo que a todos nos gustó ese juego, todos los que participamos aquí. Entonces, creo que hay un doble señal si alguien está con micrófono. Ya. Bien, entonces de la parte izquierda tenemos como todas las noticias que debemos filtrar. Nuestro trabajo es identificar cuáles son falsas y cuáles son como verdaderas. Tenemos muchas noticias, tómense su tiempo para leerlas, están unas muy divertidas. Y básicamente la mecánica es esa. Por ejemplo, una noticia. Y para identificar si es fake o no, podemos ayudarnos de la herramienta de buscar. Vamos acá al buscador y tenemos varias noticias. Con esto entramos en alguna, por ejemplo, no sé, vamos a esta última. Y tenemos que comparar o intuir si la dirección, si el source de donde tenemos la noticia real, correcto o no, y además comparar las fechas. Por ejemplo, esta es la del 15, del 05 del 21 y este el 06-02 del 20. Entonces aquí ya hay una incongruencia, por lo que tendríamos que quitar, filtrar esta fake. Por alguna razón, quizá esta no era la noticia correcta, entonces tenemos un primer error. Y básicamente, nuestra mecánica principal es esa. Aquí vamos buscando alguna más y le filtramos o no, y acertamos en una. No sé, fallamos en otra,
para ir más o menos entendiendo cómo funciona el juego. Y cuando hay ciertos errores, empezamos a tener consecuencias de esa acción. Por ejemplo, filtramos noticias que eran fake y tenemos aquí unas primeras consecuencias. Seguimos filtrando y tendremos más consecuencias. Bueno, en esta le acerté, pero básicamente es vamos identificando las noticias. Y aquí tenemos otro evento del juego. Algo está pasando. Y como les decía, otro momento que quisiéramos que lo descubran ustedes en la historia, con ciertos elementos que están por aquí regados, para que vayan entendiendo de qué trata la segunda capa de nuestro juego. Y básicamente este es Alternative Facts Detector. Vayan a jugarlo, dennos sus opiniones y disfrútenlo mucho. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ah, también hice un hilo en Twitter desde el 29, como súper corto, sobre el proceso, con unas capturas del equipo también. Entonces, si quieren, pueden ir ahí y ya les comparto el link. Y también tenemos nuestra página en la Jam, subido el juego. Y eso sería todo esta vez. Sí, en código, vamos acá, en código es Fede Álvarez. Todos los créditos están en el inicio del juego en la pantalla de título. Y los tenemos aquí. Y si quieren revisar su trabajo, son una máquina, está aquí. Fede Álvarez, Gabriela Moreno, tenemos el link de Insta. Bueno, yo puse mi Twitter ahí. Josué Jaramillo, que nos ayudó con la música. Y Jonathan Villamar en la narrativa. Sí. Gracias. Disculpe. Bueno, es que estaba conversando con mi compañero, parece que yo iba a enseñar, pero yo iba a enseñar, pero no puedo enseñar porque está, no sé, problemas con el internet, no puedo dejar el archivo completamente. Bueno, ahora se está compartiendo ya la pantalla. Ya. El juego que nosotros hicimos te basa en la idea de que es un anciano que está sentado en su habitación y ha olvidado todo lo bueno que le ha pasado en la vida. Entonces, la idea principal es que hay que ir al álbum de fotos del anciano y desde allí comenzar a participar en los recuerdos que tiene, pero a modo de minijuegos. El objetivo final es tratar de conseguir la mayor cantidad de recuerdos y eso desbloquea un final. Tuvimos unos cuantos problemas por cuestiones de asignaciones de la universidad, pero esto es lo que tenemos. No sé si se escuchará muy alto el sonido, no sé si se está transmitiendo. Ya. Aquí, como se puede ver, están objetos, pero están bloqueados. No quiere pensar acerca de lo que representan. Y ahí están las memorias que tiene, que se van haciendo como tipo minijuego. En este de aquí hay que ir presionando las teclas que aparecen
Bueno, si se consigue pasar el minijuego, entonces el objeto ya aparece como habilitado y muestra de qué se trata más o menos el recuerdo. Y se puede acceder al siguiente, que en este caso es el adolescencia. El juego... Si se falla, se elimina el recuerdo y ya no se puede volver a acceder. Y ahí se sigue avanzando la historia. Ahí, dependiendo del número de fallas o de aciertos que se tenga, hay un final diferente. Y eso sería todo. Ya, está hecho en Godot y los dos primeros minijuegos son básicamente lo mismo, solo que en diferente, las condiciones son las mismas, o sea, se va generando al azar las notas y hay que hacerlas coincidir con las inputs del teclado. Ya, yo me estaba encargando de la parte de la programación y de mi compañero de el arte, pero surgieron algunos imprevistos porque, por ejemplo, a él enviaron unos deberes de inteligencia artificial, entonces no pudimos completar a tiempo el arte final. Lo que se ve ahí son placeholders que estaban para ir haciendo la programación. Hace sprite. Y ese que se ve, ese dibujito ahí al final, es en Click Studio. Que eran la. No lo sé. Muy interesante ha estado el evento. Aprendí bastante en estos días. Bueno, por lo menos. En mi opinión, sí. Tenía tiempo. En mi opinión, con respecto, con respecto a la otra Jam que participamos, creo que pudimos manejar el proyecto mejor que la otra vez. Creo. Que claro, que la otra vez estábamos en vacaciones y esta vez estamos en plena. Bueno, yo por lo menos estoy en plenos trabajos finales ya. Gracias. Sí. Okay, les voy a compartir mi pantalla. ¿Les están viendo? De una. Nuestro equipo está conformado por dos personas, mi persona, Samantha y Francisco. Disculpa, casi no te escucho. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. ¿Aló? ¿Ahí mejor? Sí, mejor, gracias. Ok. Justamente les decía que nuestro juego se llama Miles and Maces y está conformado por dos personas. Samantha Molina, que soy yo, y Francisco Navarro. Básicamente, este juego nació en la idea de crear como un laberinto para encontrar justamente cosas. En este caso es encontrar ese pequeño ratón que está perdido y este otro ratón lo va a ir a buscar dentro del laberinto. Para hacer este juego usamos Unity y justamente la idea nació un poco de hacer acertijos, solo que este es como el primer MVP y solo vamos a ver el laberinto, que tiene un timer. Entonces la idea es navegar por el laberinto y tratar de encontrar al ratón.
Entonces, a veces puede ser que llegues a algún lugar en donde no hay salida. Y le das seguir navegando por el laberinto hasta que puedas encontrarlo. Y la idea es encontrarlo antes de que se acabe el tiempo. Y si lo encuentras, sale esta pantalla de ganaste. Caso contrario, en el caso de que se agote el tiempo, simplemente va a salir game over. Entonces, este fue el pequeño MVP que nosotros hicimos. Después queremos como añadir nuevas funcionalidades, más o menos como tener cofres, de encontrar llaves, quizás abrir puertas. También hacer como que el laberinto vaya cambiando la posición para hacerlo más interesante. Veamos que en este caso me voy para acá, igual no hay salida. Y cuando se agota el tiempo, simplemente sale game over. De una, esto fue nuestro juego. No sé si ven alguna pregunta. Nos pareció divertido. Estábamos pensando en el nombre y nos gustó cómo sonaba Mice and Mice. Como que rimaba. Yo. Tal vez, ¿cómo se genera el laberinto para cada partida? Ahorita estamos usando tilemaps, justamente para diseñarlo. Entonces cada uno de estos cuadraditos de aquí viene a ser un tile. Entonces a la final lo único que estoy haciendo es mover al personaje a través del escenario, y para esto, si ven cómo se enfoca la cámara, para esto usé también un packaged asset que viene dentro de Unity, que se llama Cinema Machine, que te ayuda justamente como a hacer enfoques de cámara y acercar o alejar la cámara al momento que está el jugador, con que el jugador está dentro del escenario. No, ok, gracias. Disculpe. Sí, pero yo creo que la pregunta del anterior se enfocaba más en cuál es el algoritmo que determina la forma del propio laberinto. O sea, como les decía, esto es por un tilemap, no es un algoritmo. O sea, simplemente no, o sea, está simplemente. No, me refiero a si simplemente ya está armado el mapa. Un algoritmo. Ya está armado previamente, entonces. Sí, está armado previamente. Se puede automatizar justamente al momento que usas los tiles. Puedes poner como las reglas y puedes automatizarle. Pero de momento este está solo se pintaron armado los previamente. Tiles dentro del mapa. Ya está seteado. Ya está seteado. Sí, dentro de la grilla. Exacto. Eso es lo que es mejor entender. De una. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Claro. Justamente como mencionaba, lo hicimos dos personas, que fue Francisco Navarro. Él y yo hicimos tanto la parte del diseño como de la idea. Y también hicimos como que un poco del diseño de cómo se iba a ver el laberinto. Él también ayudó en la parte de QA y yo hice la parte del desarrollo.
Gracias. Hola, hola. ¿Qué tal? Ya empiezo, un segundo. ¿Cómo? Sí, ya. Justo ahora acaba de subirse el ejecutable en la página de Global Game Jam, que duró como una hora en subir. Está lento el internet. Uy, un segundo. Ya, ¿me confirman si se ve la pantalla? Ya, nosotros hicimos un juego de... para, por el momento, para Windows, Linux y HTML. Que acá voy a abrirlo para que vayan viendo cómo es. Que es un juego multijugador no simétrico para... Que se basa mucho en la comunicación entre los dos jugadores, ¿no? Entonces la idea es que un jugador juega en el juego en sí y el otro juega con un manual. Que cada jugador no puede ver la parte del otro jugador. Entonces cuando empiezas una partida, apareces en un mapa con una serie de objetivos generados aleatoriamente. Y acá tienes una serie de instrucciones para resolver acertijos y encontrar la posición del tesoro que tienes que conseguir según el mapa en el que aparezcas. Estos mapas se generan proceduralmente a partir de una semilla. Así que se pueden regenerar para poder jugar en más variaciones. Entonces acá tú puedes rotar la cámara, caminar. Y acá, por ejemplo, hay un lago y tres tótems, y con esos datos puedo buscar cuál de los mapas es en el que estoy al momento, ¿no? Por ejemplo, acá puedo ver que estoy en este de acá, porque este es el lago en el que estoy en el momento, y así puedo orientarme, y el jugador que tenga el mapa me puede ir dando indicaciones de cómo llegar al tesoro sin caer en ninguna de las trampas. En este caso está en esta dirección, si no me equivoco. Aquí. Creo. No creo que me equivoque de palmeras. Estoy desorientado. Acá. Entonces acá, por ejemplo, a ver si lo encuentro. Ahí está. Entonces acá, por ejemplo, me dice que tengo que ir al árbol del norte. Tengo que buscar en el mapa cuál es el árbol que está más al norte para interactuar con él y saber cuál sería la siguiente pista. En este caso el árbol del norte creo que está acá mismo. Sí. Y acá dice que tengo que ir a la roca del oeste y hacer lo que me diga este jeroglífico. Acá tengo que ir abajo. E intentar identificar de qué lengua de las cuatro que hay pertenece a este jeroglífico para saber a cuántos pasos debo desenterrar la llave que necesito para el cofre. Y pues ese es el resumen de cómo funciona el gameplay de juego. Puedes morir si caes en una trampa o si se te acaba el tiempo que representa los recursos con los que llegaste a la isla, ¿no? Ya, usamos God of the Engine. Somos 5 en el equipo. Y ya está público en Itch.io y en la página de Global Game Jam, por si quieren probarlo y jugar con algún amigo. Y poco más, ¿alguna pregunta? No sé si pregunta. Decirles que está genial la idea que sea como para dos personas.
y ya me veo jugando esto en Discord con alguien más. Súper genial la idea. Y también lo procedural que hace que tengas como experiencias ilimitadas. Eso, buen juego. Gracias. Perdón, si puedo acotar algo a lo que dijo Leandro. Que justo fue porque estábamos leyendo los diversifiers y uno de los diversifiers era un juego que se pueda jugar en una videollamada. Entonces dijimos, como que nos empezamos a enfocar un poquito en esa idea y como que de ahí discutiéndolo como que surgió esto. Disculpe una pregunta, si se me permite. ¿Les es familiar Keep Talking and Nobody Explodes? Sí, tiene mucha inspiración de ese juego, de hecho. Ya decía yo porque, o sea, la premisa en sus bases, no estoy diciendo que en sus bases me recuerda bastante a Keep Talking and Nobody Explodes. Y otra pregunta con respecto a la generación del mundo, ¿cómo fue el proceso para crear? O sea, ¿qué tipo de algoritmo para la generación del mundo? Ya, primero que todo, genero el terreno utilizando una serie de pasos en un shader para generar, o sea, sumar unos cuantos ruidos y separar profundidad para las olas y el agua y todo. Luego saco un paso para tener un mapa de dónde hay agua y de dónde hay tierra. Luego busco un terreno que sea seguro, accesible por el jugador, lo relleno de objetos, dependiendo de la dificultad, más trampas o menos trampas. Pongo un tesoro en un punto al azar y luego cuando inicias cada partida, a partir del tesoro se genera una serie de tareas que hacer en inverso, ¿no? Basándose siempre en las reglas que se generen en la semilla. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Van a darle continuidad después? Tenemos pensado hacerlo. Ya veremos si se puede, pero nos gustaría hacer una versión más avanzada con más tipos de misiones y más reglas más complejas. Vale, sería genial. Gracias. Pues nada. Sí, participamos yo, Leandro Dota, Josué Ortiz, Josué Jaramillo, José Luis Estrella y Ronald Ruiz Grijalva. Sí, perdón, es que no conocía los nombres de antes. Pues nada, muchas gracias a ustedes por la atención. No les veo a nadie de su equipo. Ella dice, Mike Spike dice que aquí estoy, pero me voy a demorar un poquito en conectar la computadora. Ya, pero te decía, desde Linux tampoco puedo compartir el audio. Claro.
Yo lo hago, de una. Es poner un video, ¿verdad? ¿Sí creen? ¿Lo pongo yo? Dale, dale. ¿Dónde está esto? Discord. Hola queridos, ¿cómo están? Me da mucha pena no poder estar en este momento con ustedes, sin embargo, ¿cómo sí, se escucha bien? No puedo estar. Sí. Les grabo un pequeño videito para contarles cómo me he divertido durante estos días creando este juego con la temática de Lost and Found. Sí, primero, no tenía mucho tiempo, la verdad. Entre distintos tipos de ocupaciones, sabía que tenía como las horas muy reducidas y muy entrecortadas, entonces no quería quedarme sin participar, pero no pude como trabajar en equipo, lastimosamente, para no quedar mal con nadie, ¿no? Sí, claro, estoy terminando esto igual como sábado. Los domingo en la madrugada, pero nada, les cuento un poco de qué va, les cuento ya para no darles más largas, les cuento un poco de qué va. Este producto se llama The Cat in the Map, ¿no es cierto? Básicamente eres un gato que tiene que navegar a través de la ciudad para encontrar diferentes objetos. El juego es un juego que está desarrollado para celular, y el objetivo será identificar dónde se encuentran estos puntos en la ciudad que aparecen randómicamente, y cuando encuentres dónde están los puntos, tienes que viajar hasta encontrar, ¿no es cierto? La única manera de utilizar y de desplazarte a través del espacio es con el GPS de tu teléfono, entonces digamos que es un sistema basado en ubicación. Tú navegas por la ciudad y el rato por la ciudad real, ¿no es cierto? Por Quito, digamos, en este caso. Y mientras navegas por Quito, vas haciendo como tu dibujo y el gato va desplazándose por el mapa hasta llegar a encontrar estos distintos objetos. Este como es un gato ciclista, ¿no es cierto? Va a encontrar como diferentes piezas de su bicicleta para poder ir mejorando la bicicleta. Voy a hacerles como un pequeño demo, ¿no es cierto? Tengo aquí dos versiones, la una que ya está montada para Android y que utiliza esta librería Kitai, y el otro que es un preview, que ahorita no está, no utiliza la librería, sino solamente nos va a permitir entender cómo funciona. Voy a hacer como este preview, ¿no es cierto? Te desplazas del mapa, si se fijan arriba tienes como una barrita de tiempo. Ahorita tenemos acá abajo el target, que es este círculo rojo que está creciendo y decreciendo. Y si no llego en el tiempo adecuado, pierdo, ¿no es cierto? Finalmente. Entonces, claro, como este es un ejemplo, pusimos además un tiempo súper corto. Que evidentemente en la vida real no funcionaría. Necesitaría como mucho más tiempo para poder completar. Entonces vamos a ver cómo aquí, claro, me desplazo, y si ven, cuando se va acercando al target también va cambiando los colores, y si es que llego, encuentro este objeto.
Les voy a enseñar un poquito cuál es la idea desde la parte gráfica, ¿no es cierto? Entras a jugar el gato en el mapa, recorres, y estas son unas pruebas que ya están realizadas sobre el teléfono, por eso te ven que además hay esta información sobre latitud y longitud. Entonces, en el teléfono estuve como ya navegando, aquí me marqué 10 minutos para poder llegar a estos lugares, sin embargo... Se me fue como súper difícil llegar. Entonces, ¿yo no escucho nada o todos? En el caso de que no llegues, sí se escucha. Pierde, como el gato pierde. Y en el caso en el que verifique sí que no tenga muteado el stream. Que no tenga silenciado el stream. Tienes una recompensa y eso, ¿no es cierto? Vas como mejorando tu bicicleta. Si le das clic derecho, igual puedes cambiar la cantidad de volumen de todos o del video. Lo que tengo. En este caso, este ítem es, gracias. Es un, digamos, es un, una clase, ¿no es cierto?, que está acá. Y esta clase se crea en puntos randómicos en diferentes lugares y lo que hace es ir midiendo la distancia que va a existir entre la bicicleta, ¿cierto?, y la posición del ítem. O sea, la bicicleta que eres tú. Entonces, eso en X y en Y, todos funcionan en base a coordenadas. Y da diferentes retroalimentaciones cromáticas. Entonces, las elipses, como se acuerdan, ustedes van cambiando de colores mientras te vas acercando, ¿no? Ah, pero voy a ir acá, perdón. Que este es desde la versión de Android. Entonces, adicionalmente, como trabajo con esta librería de Ketype, importo latitud, longitud, y estos son los elementos que me permiten realizar los dibujos en el teléfono. Entonces, al iniciar mi función RAW, yo lo que hago es, bueno, esto es como en caso de que no lo detecte, pero en caso de que sí lo detecte, utilizo los elementos de latitud y de longitud para crear estos puntos, ¿no es cierto? La latitud en X, la latitud en Y, que después son mapeados a los puntos en mi display, ya en función del ancho y del alto. Eso lo que hago es como simplemente añadirlos a una lista y después, claro, digamos, los ítems, ¿no es cierto?, de esta lista, de este arreglo, empiezan a graficarse como la línea que veíamos simulada en el otro elemento. Esto es básicamente el juego. Yo lo he probado un poco y está divertido. Está divertido. Entiendo que todavía me falta como trabajar muchísimo, muchísimo más. Hay algunas cosas que son como poco problema, que podrían convertirse más bien como en una idea interesante de reto, ¿no es cierto? Esto de la dificultad de poder como ubicarse dentro del espacio, creo que todavía es como un problema. Tal vez me falta ubicar una coordenada de hacia los puntos cardinales, ¿no es cierto? Al menos, ¿dónde está el norte? Para que se cache bien. En algún momento estuve probando con que rote tu posición en el mapa dependiendo de hacia dónde girabas, pero creo que me generó como más complicaciones. Y finalmente creo que en esto también es algo que faltó como muchísimo trabajo, que pensé que iba a tener como más espacio para solucionarlo, que es ya generar como este sistema de elementos que puedes ir coleccionando para que tu bicicleta sea como más bacán, más bonita, más personalizada. Eso, por otro lado, casi me olvido, ¿no es cierto? Están como ya cargados. Está cargado ya como también la información del en el GitHub, por si después quieren probarla y descargarla. Y nada, eso. Les mando abrazos a todos. Chau, chau.
¿Aló? ¿Aló? Ya, sí, disculpen, estaba un problema aquí, parece. Ah, a ver, déjame ver, pantalla, aquí, esta situación. Ya, a ver, este año participamos y intercambiamos roles porque los que querían, los que no cachaban algo, querían aprender. Entonces, eso fue lo interesante de este año y tratamos de hacerle más bien así como una clase de para aprender esto. ¿Se ve ahí la pantalla? Ya, chévere. Entonces, la idea era que una chica tiene un bolso y dentro del bolso pierde cosas. Y desde ahí era la idea original, más o menos. Un poco la parte gráfica queríamos... espérenme un segundito. No escucho nada. Entonces, la parte gráfica queríamos que... o sea, justo nos faltaba esa parte, ¿no? Entonces, al final encontramos una persona que nos podía ayudar y eso fue lo diferente en este jam. En todo caso, la idea es que la chica mete la mano en el bolso y trata de encontrar los objetos que le piden. Entonces, es así, súper simple el juego. Trata de agarrar algo, en este caso. Y listo, le da un punto. Si es que se jala, es negado. Y bueno, el arte salió un poco mezclado porque al final dos personas hicieron, pero fue interesante esa parte del coaching del equipo, o sea, decir, ok, se puede ir por aquí, se puede hacer, y ver cómo resolvían esos mismos los problemas. Entonces, es súper simple ahora el juego, nada más que mostrarles en este caso, no sé si tienen hasta ahí una pregunta. Sí, eso fue, o sea, por ejemplo, para tomar en jams futuros, lo que pasa es que como la comunicación estaba, diferente en este caso, entonces, fue difícil coordinar, la persona que estaba presente para las partes gráficas no pudimos explicarle, o sea, más o menos qué era lo que necesitábamos. Solo al final presentamos objetos y bueno, entonces en este caso pusimos los gráficos, no importa, se mezclaron los artes. En todo caso, el resultado a la final es funcional como una demo y se puede expandir. O sea, creo que es interesante para un juego casual, que es la idea, y de esos de un juego de internet. Pero la idea es que se juegue súper rápido, pero se puede expandir, no sé, después pensábamos, tal vez se puede hacer con una red de pesca, o tal vez si fuera un tenedor y cogerías comida. Entonces tiene algunos como frentes a los que se puede ir con esta idea, ¿no? En todo caso, ahí está el juego, es chévere porque puedes jugarlo directamente en el celular, fue desarrollado con Phaser, Phaser 3 en este caso, y creo que para las personas que estaban en la parte de desarrollo, eran bastante en la parte del lado de desarrollo, de cómo hacer la lógica, de cómo seguir progresando en el lado de programación. Eso básicamente. También tengo una pregunta. No, primero me parece chévere como el concepto, así justamente como que está buscando del bolso. Entonces, ¿sí? Es como que, o sea, más o menos como digamos, no sé si has pensado de pronto que sea, por ejemplo, si pasas de nivel o algo, como que cambie el diseño del bolso, o sea, mientras vas pasando. Eso sería como bien interesante. Como ideas, claro, se nos ocurrieron un montón. De hecho, la idea original era incluso como con sombras, ¿no? O sea, como que te mostrábamos el objeto y caía dentro del bolso y eran sombras, ¿no? Después ya en el futuro con los detalles técnicos del tiempo, en este caso de la mucha gente tenía que trabajar del jueves, ¿verdad? Jueves, viernes, entonces ya tuvimos que limitar obviamente todo el diseño y todo el desarrollo, pero al comienzo se planificaba, ajá, como tú dices, otros escenarios, otros personajes, y claro, uno vuela al comienzo, y en todo caso terminamos con este prototipo, ¿no? Dale. Eso.
No, sí se ve chévere, Pato. Es un poco entretenido, sí. Si quieren, le ponemos el link para que le moneen ahí. En el grupo, ajá. Claro. ¿La impresión con Phaser? Sí, sí, a mí me parece que es un nicho, ¿no? Que es interesante. Creo que hay que explotarle, hay que explorarle un poco. Creo que tiene su potencial, al menos ahorita las plataformas como de redes sociales que te permiten subir juegos HTML5, creo que eso es lo que quieren, o sea, que la gente se especialice en este tipo de desarrollos porque son fáciles de distribuir y lo que están buscando es que justamente el mercado como que se profesionalice un poco más, se haga como que de mejor calidad. O sea, sí, sí hay chance y yo creo que es lo que se está buscando ahorita dentro de Phaser. Claro, a ver, por aquí tenemos las fotitos. cierto, me olvidé de comentarles que el juego tiene soundtrack original creado por nuestro amigo Agustín Carreón, aquí a la izquierda. Este sujeto soy yo. Estuve más de coaching esta vez y quisiera, ojalá haya otros game jams en el que ya pueda participar directamente. Dieguito León, mi hermano, Ruchita Valverde, también desarrolló, mi novia, y Samantha, es la chica que nos acolitó con los gráficos en esta vuelta. Eso más que nada. Listo, estimados, un gusto. Ajá, sí, yo. ¿Qué tal, Iván? ¿Todo bien y tú? Vale, le voy a compartir pantalla entonces. Buenas tardes con todos. Compartir pantalla. Ya me avisan cuando puedan ver, porfa. Sí. Ya, perfecto. Entonces, a ver, mi juego se llama... Sí, sí ven, todos. ¿Sí? Ok, perfecto. Ya, bueno, entonces mi juego se llama Your Lost Life. Bueno, tu vida perdida. Esta no era la idea original. Mi idea original con el tema de Lost and Found había sido de que eras... vi unos videos por internet de que por lo menos cuando las personas tienen un tipo de resort o tienen un hotel o algo así... y las personas que se hospedan dejan cosas, esto se les puede denominar como Lost and Found, y pueden categorizarlas y ponerlas en alguna caja para que luego las personas que se hospedaron puedan reclamar sus ítems de nuevo si es que los dejaron. ¿Sí? Esta era mi idea inicial, y bueno, había hecho un mini GDD, en donde decía el tema, la idea, de hecho había creado unas tablas que cada ítem tenía sus stats, tenía su rareza, que podías... encontrar objetos y podías venderlos como dueño del hotel, pero eso te iba a bajar la reputación del hotel y la idea era que mantuvieras un balance entre lo que era el dinero por vender las cosas que encontrabas o que dejaba la gente y que no las reclamaba y la reputación que tenía tu hotel. Entonces, bueno, te hice una tabla, hice toda una descripción y luego ya con la idea ya montada, entonces mi idea en este Game Jam era aprender un poco sobre pixel art. Porque no tenía experiencia antes en haber hecho pixel art, entonces, bueno, yo dije, vamos a hacer un poco de eso. Que, bueno, que fue algo que aprendí bastante, pero se me fue full el tiempo en viendo los cursos y más que todo jugando con la herramienta. Porque ya una vez que uno tiene aquí, este por lo menos se llama Piskel, simplemente tú puedes coger
acá tu pincel y dibujar, y bueno, entre viendo referencias y el tipo de arte que quería. Entonces aquí en esto se me fue full el tiempo haciendo este tipo de cositas. En esto también hice un personaje de la muerte que lo van a ver en el juego. Y bueno, también por ahí tengo el personaje. Ya, entonces, bueno, ya después como había cambiado, estaba empezando, cuando empecé con esta herramienta, empecé a utilizar una escala de grises y empecé a hacer cosas y me acordé que podía hacer una pared, hacer una puerta y todo lo demás para hacerlo tileable, ¿sí? Para el tilemaps de Unity. Entonces, bueno, me fui por las ramas y se me olvidó la otra idea y terminé haciendo un juego como de tipo terror. Que a mí hay un juego que se llama Distrained, que me gustó mucho, que es así un tipo de juego 2D que es de terror y juega con los sonidos, la ambientación y eso. Entonces, bueno, ya que estaba en este tipo como de este tipo de colores así, todo grises, pues entonces me fui por acá. Entonces, bueno, la explicación del videojuego, Your Lost Life. Quise tratar de hacerle un trasfondo en donde eres un ejecutivo y tras, bueno, tu vida de fiesta, dinero y todo eso, pues al final terminas pues perdiendo tu vida en cosas banales o cosas así, ¿no? Claro, para este tipo de juegos siempre hay que hacer como, hay que poner bien los sonidos, los fondos y los textos que pones para que se transmita la idea. Por la cuestión de tiempo, creo que la idea no se ve tan explícitamente, pero si te pones a detallar lo que es el texto, lo que te emite el juego, pues te puedes dar cuenta de eso. Aquí simplemente, bueno, con un menú y aquí empezamos. Eres este ejecutivo y dice, bueno, qué buen día. Buen dinero en los negocios, algo de diversión con las chicas y el alcohol. Ahora es un tiempo de descanso. No sé, ¿sí se escucha el fondo, el sonido de fondo? No se escucha. Es que para que se escuche, usted tendría que compartir la ventana y no la pantalla. Donde dice que cuando da compartir la ventana y la ventana específica donde esté el juego. Aplicaciones. Creo que esto. No sé si ahí se escucha. Ahí se escucha el sonido. Sí. Ya, entonces la cuestión, por lo menos de este tipo de juegos, siempre, aunque se ve sencillo, lo que trata de jugar como con la ambientación, con los sonidos, por lo menos acá. Esos sonidos así súper súper específicos de una puerta y solamente se escucha como un ruido. La idea era darle un momento tétrico a este juego y bueno, va simplemente paseando por este pasillo que es el pasillo de donde vives, tu departamento, y bueno, tienes acá lo que son el diálogo para darte a entender la historia y todo lo que va pasando acá. Ya, entonces este bueno, básicamente sería el juego. Si lo que dura es muy corto porque tuve que mantener entre todo el tiempo que se me fue haciendo los sprites y el pixelar, entonces traté de como resumir toda la pequeña historia. Al final me tocó quitar partes de la historia porque no me alcanzaba el tiempo, pero bueno, por lo menos creo que es un producto que por lo menos pueden jugar esos 5 minutitos ahí. De acá, de lo que puedo rescatar del juego, bueno, aquí aprendí un poco de lo que es el tilemap. Aquí con el pixel hice lo que fue los sprites. Y con el tilemap de Unity, pues simplemente fui aquí cogiendo acá y haciendo mi escenario para hacerlo más sencillo. Una particularidad que tiene el proyecto, bueno, lo que pasa es que yo soy más programador que diseñador, es que por lo menos acá simplemente puse unas opciones donde puedes cambiar el lenguaje. Si apretas S, todo va a estar en español, o si apretas N, va a estar todo en inglés. Las traducciones las hice yo, y bueno, era una cosa que yo quería desde la jam pasada, porque quería que por lo menos personas que no sepan español, pero si ven el juego en inglés, pues lo puedan jugar también. Y bueno, le pueden dar un pequeño vistazo a la historia del juego si quieren, lo pueden ver en la página de acá del Game Jam. También lo subí al Itch.io. Y bueno, yo fui solo yo en el equipo.
Y bueno, eso. Yo la única pregunta que tenía y la respondí en la aplicación, que el estilo de juego se me parecía, o sea, la estética del pixel art me recordaba bastante a lo que era Destroint. Sí, exactamente, fue la base de la inspiración para el juego. Sí, está se nota bastante una inspiración pesada por parte de Destroint. Aunque claro que el tema de cómo inicia es muy diferente al Destroint, por lo que escuché. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que en tratando de hacer la historia resumida, o sea, tuve que resumirla full porque no me quedaba tiempo, así que obvio. Este es un juego que dura bastante tiempo, pues creo que una hora y algo más. Este, mi juego dura 2 minutos, algo así. Pero por lo menos está todo resumido, sí, y está completamente jugable. Es bastante más de lo que se puede hacer, especialmente cuando se trata de una sola persona, ¿verdad? Sí. Es bastante lo que se ha hecho. Hasta demasiado, quizás. Bueno, claro, tratando de más que todo. Es que se me fue full tiempo en el pixel art que no sabía y desde cero. Sí, y también lo que es el sonido de ambiente queda bastante, bastante en concordancia con lo que se intenta contar. Una sensación de tensión. Exacto. Sí, este tiene un tema de terror y bueno, juega con los sonidos. Si tiene la oportunidad de jugarlo, solo dura como 2-3 minutitos. Y la verdad, para que le vean el final. Pero sí. Los sonidos los saqué de freesound.org. Y bueno, simplemente buscando sonidos de puertas o de terror. Y estar pendiente de que la licencia sea gratis para no tener que dar ningún tipo de explicación de uso comercial o no comercial o atribuciones al... Yo tengo una pregunta. ¿De qué forma se está manejando la parte de los idiomas? Ah, la parte de los idiomas... ¿sí ven el Unity aquí? ¿O no ven el Unity? Sí, sí. Ah, ya. No, solamente lo hice por un... Hice un scriptable object en Unity. Simplemente es un scriptable object que tiene una lista de... que crea una clase propia, que simplemente tiene un key de cómo se va a llamar el... digamos, el texto y el texto en sí como tal. Entonces guardo una lista para todo lo que es el lenguaje de español y en inglés. Y hice simplemente una pequeña función que se llama getKeyValue, que simplemente yo le voy a pasar qué identificador quiero, y él, dependiendo de del lenguaje que está en el juego, pues va a buscar en la lista y me va a devolver el texto. Entonces así por lo menos yo simplemente puedo en un Excel aquí tener todas mis keys y tener en inglés y en español, y simplemente pues por lo menos acá el intro 1. Tengo el intro de la historia en inglés y en español. Entonces esto yo lo voy a colocar en el scriptable object, acá en el Unity, y le voy a decir, bueno, que en la lista de español, cuando yo quiera llamar a este identificador que se llama door is locked, que significa, bueno, que la puerta está cerrada, en español me va a devolver la puerta está cerrada. Si no, él se va a la lista de inglés, y si el juego está en inglés, pues se va a ir al mismo aquí, pero él me va a devolver el texto que se llama The Door is Locked. Entonces, bueno, ahí simplemente con esa pequeña estructura. Es una pequeña estructura y simplemente que lo más tedioso es rellenarla con la información. Pero con esa pequeña función y estructura ya tú puedes simplemente decir que si tu lenguaje está en inglés o en español, pues ya la función te busca cuál es el texto y tú simplemente lo muestras acá. Ah, ya. Gracias. Sí, de todas maneras, si le quieren ver más, disculpe Iván, si le quieren ver más, entonces está ahí en el código fuente de en el global Game Jam. Bueno, muchas gracias, Iván.
Sí, sí, ¿cómo van? Así, discúlpenme un montón la demora, estaba mi compu ahí prendiendo. Ahorita les comparto la pantalla. Ya, a ver, entonces, para el tema, para Lost and Found, más o menos lo que tuvimos pensado, bueno, estamos con el equipo de Round 2 Games y con Andrés Herrera de Mini Wheels. Entonces estamos justamente, queríamos hacer un poco como que tenemos la idea como de un cuerpo que encuentra su alma y un alma que encuentra el cuerpo. Entonces básicamente tenemos un juego que es de dos jugadores en la PC. Entonces este es más o menos, así empieza un poco con el menú. Entonces, ¿cómo juegas? Bueno, el alma se mueve con WASD y básicamente tiene una perspectiva top-down. Y el cuerpo se mueve con mouse y las flechitas. Y tiene una perspectiva de first person. Entonces, el punto es que, o sea, hay almas malas que van a querer poseer tu cuerpo bueno. Y hay cuerpos malos que van a querer poseer tu alma mala. Entonces, por lo tanto, el cuerpo tiene que matar a los otros cuerpos malos. Y el alma tiene que matar a las otras almas malas para así poder encontrarse y llegar al sitio de las columnas. Entonces, así más o menos está nuestro menú. Te dice, tienes el play, tienes el to play. Entonces ahorita, obviamente, si le voy a poner play, como está en el engine, no me va la escena. Así que ahorita le voy a abrir la escena que corresponde para el juego. Ya. Si me dicen play, listo. Entonces ahí veamos que cargue un poquito. Ya. Entonces, como ustedes ven aquí está justamente ambas perspectivas. Ahorita estoy solito, entonces solo estoy controlando, por ejemplo, el personaje FPS. Sin embargo, si pongo WASD, ya le voy a poder controlar el alma. Es un pequeño bug que está controlando ambas al mismo tiempo, pero bueno. Entonces, el mundo justamente fue hecho con el Terrain Tool de Unity. Estaba justamente experimentando con eso. Y también con algunos assets que utilizamos, unos assets gratis de justamente de montañas y asimismo de cristales que modelamos. Entonces, como ven acá, por ejemplo, si te quedas un ratito, el alma tiene que cogerse a las otras, les mata a las otras almas. Y yo cuando estoy controlando el cuerpo, a ver, veamos si encuentro algún tipito malo para dispararle. Uy, disculpen. A ver dónde... Ahí me salí de Unity. Ya, ahí está. Entonces ahí, o sea, justamente eso puede disparar las balas. Y vamos por ahí. Entonces veamos si encuentro algún malo o no. Para el parecer no lo encuentro. Ahí está. Está ahí. Ya, entonces justamente con eso voy matándole. Y una vez que el cuerpo y el alma se encuentran, tienes que ir a donde están las columnas para así poder terminar el juego y ganar. Entonces es eso básicamente. Justamente. Entonces en ese caso ahí perdí. Yo puedo volver a jugar. ¿Alguna pregunta? No, sí. ¿Qué tipo de los diversifiers que estaban como, por así decirlo, desafío extra fueron utilizados para la concepción del programa? Estamos usando básicamente como el diversifier para el juego multiplayer, creo. Creo que había uno, sí, la verdad no recuerdo exactamente cuál era. Pero básicamente nosotros no nos fijamos mucho en eso, sino más bien nos fijamos como que, al menos cuando estábamos un poco discutiendo el diseño, fue como que dijimos, chuta, ¿qué sería más interesante? Entonces, por ejemplo, al principio que decía Andrés decía, oye, o sea, sería chévere como que una lavadora... encontrar un calcetín, los dos decíamos, o sea, queremos hacer algo como un laberinto. Entonces, al final, como que nos gustó mucho esta idea de que el cuerpo encuentra el alma y el alma encuentra el cuerpo. Entonces, más que nada nos guiamos por eso, no tanto por los diversifiers, sino más porque un poco como que qué es lo que queríamos hacer y cómo queríamos hacerlo así. Ese, dueto, justamente. Ya, básicamente Merrick Leo, o sea, Leopold Eisenstein, él se dedicó a lo que fueron un poco como la inteligencia artificial de las almas, los controles de las almas y de la perspectiva top-down. Y
Andrés se dedicó a la perspectiva, en cambio, de las justamente del personaje FPS en todo lo que fue la parte de programación. Josh Peña, que es también justamente nuestro artista, que hace también ¿cómo se llama? Efectos visuales y también hace programación y un poco de todo en Run to Games. Él se dedicó justo a lo que fue, o sea, el shader para el alma, el shader para las columnas de luz y también, o sea, bastantes cosas de programación y también del menú, justamente de todo lo que fue la parte del menú y de la HUD. Dani Reyes, él se dedicó a lo que fueron las pinturas de texturas del personaje y también a todo lo que fue el concept art y también de los personajes malos. Carlos Sega se dedicó a todo lo que es la parte de sonido y de la música que ven ahí, súper chévere. Y por último yo me dediqué un poco a hacer lo que fue la herramienta de terrain, también modelé un poquito eso, los cristales y también las justamente coloqué unas montañitas que utilizamos cosas gratis, que por alguna razón no me está saliendo acá en Unity, pero justamente si está en el build le van a poder ver el ambiente. Y eso, así más o menos nos organizamos. En lo personal, también parece que que esto se podría haber utilizado también con el diversifier de, creo que era Unlikely Alliance, o sea, alianza, bueno, no me sale la palabra en español de Unlikely, o sea que no, no podría pasar. Porque, yeah. Porque una perspectiva top-down como la del alma le quedaría bien para que esa parte se jugara en el teléfono. Claro. Claro, sí, con controles de rastre y la otra parte en la computadora con los controles de first person shooter. Sí, eso sería interesante. O sea, si tuviéramos justamente como tiempo para hacerle como que un... Justamente... Pero esa es la magia de Game Jam. No hay tiempo. Solo claro. No hay. Sí, claro, en ese caso, claro, o sea, obviamente es como que dices, chuta, ponerte un servidor y luego... como que hacer la conexión entre celular y compu, chuta, más complicado. Entonces, más bien, por eso dijimos, ok, más bien multiplayer local con el teclado y ahí salió, ¿no? Sí. Pero claro, obviamente con más tiempo sería súper interesante, como tú dices, o sea, como que un jugador esté con el celular y el otro jugador esté con el, justamente en la computadora, con la perspectiva FPS. Creo que sería algo muy, una idea bastante interesante como para expandirla, creo yo. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando hablas de que si es como que local co-op, ¿cuáles son los controles para cada uno de los jugadores? ¿Puedes repetir, por favor? Ah, claro, verás, a ver, justo aquí está la... ¿Dónde es que estaba? Básicamente el WASD es para el alma y el... ¿Cómo se llama? Y lo que son flechitas y mouse es para el cuerpo. Entonces, claro, por ejemplo, o sea, la idea era... Era justamente eso. Entonces aquí está, claro, el alma se mueve con WASD y básicamente solo te mueves hacia donde están las otras almas enemigas y las comes y el cuerpo se mueve con las flechitas y el mouse. Entonces básicamente serían los controles. Entonces obviamente tú podrías jugar con una persona al lado y es como que ahí hay los dos en el mismo teclado, así. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya. Yeah. Muchas gracias. Sí, aquí estoy, aquí estamos presentes de algunos. Aquí estoy, muchachos. Es decir, que aunque somos muchos, entre todos no hacemos uno, ¿eh? O sea, que somos muchos, sino entre todos no hacemos uno. A ver, voy a compartir la pantallita. A ver, un momento. ¿Se ve? Ya. Yeah. Bueno, nosotros nos cuando leímos los
cuando vimos el tema dijimos luz perdida, entonces, o sea, dijimos encontrar y perder, y dijeron, ¿han jugado Slenderman? Y bueno, fue un, nos dieron ganas de pasarlo mal, de jugar algo de terror, entonces dijimos, hagamos algo de terror, pero al final, bueno, o sea, ambiente de terror tiene. Este juego es bastante, bastante básico, es simplemente recortes poquitos. No pudimos escribir la historia entera, no pudimos animarla. Pero el tema es que uno llega por aquí en un bote y tienes que venir para este faro, que no le funciona el foco. Entonces el tema es que tienes que venir con un foquito. Cambia el foco del faro. Y hay ese. Ese bichito de ahí te va a querer comer. Entonces lo que tienes que hacer es, aparte de ocultarte de él, encontrar el foquito y cambiarlo. Y esperar a que vengan a verte. No sé qué le pasa. Ahí va. Entonces, se prende el faro. El tema es que después del encendido. Después del encendido, un rato el faro se apaga. Entonces tienes que ir a buscar otro foco. Entonces tienes que ir a buscar que están escondidos durante, a lo largo de la isla. Entonces, hasta cuando el foco deje de apagarse y te vengan a rescatar, tienes que ir esquivando al quieto. Esquivando al bicho y cambiando los focos del faro. Entonces, el tema también es que tienes esta linternita que le paraliza al bicho, le deja ciego un rato y te sigue buscando por donde estás. Quieto, ya. Y, o sea, es bastante sencillo, ¿no? Es que el faro deja de apagarse, te vienen a ver y te puedes ir. El tema está en. Quieto, ¿no? ¿No? Bueno, esa es la premisa inicial del juego. Ah, mira, estoy detrás de él. ¡Ay! Bueno, la comía. Hasta que te venían a ver. Entonces el tema también es, aparte de los focos ocultos que tienes que encontrar, tienes que esperar a que te rescaten, tienes que esquivar a este bicho. El punto también es que sea más lúgubre, no se escucha nada porque no alcanzamos a hacer temas sonidos, música de fondo y tal, no pudimos evitarlos a tiempo. Entonces, como que mucho terror ahorita me da. Más da agobio que el bicho esté por ahí caminando, sin moverse. Y bueno, algo sencillo y sí. Que logramos hacer, estábamos haciendo entre unas cosas y otras, porque la mayoría de nosotros dos estábamos ocupados. Pues de la excusa, ¿no? Estábamos ocupados entre semana trabajando y estudiando, entonces. Sí, lo que pudimos entre ayer y hoy. Es complicado, por ejemplo, yo tengo algunas imágenes de lo que se hizo en el trabajo con el bicho. Si quieren, les comparto la pantalla. Dale. De Making Off. Y si les interesa. Poco del desarrollo 3D de eso. ¿Te comparto? Sí, comparto. A ver. Entonces, aquí tengo abierta la ventana de Blender. Entonces, no sé si están viendo. De aquí. A ver. Es del modelo High Poly. Que esculpí yo, hecho en Dyna. ¿Ya? Entonces, este modelo tenía como 95.000 caras. Y lo que tocó hacer fue que tuvimos que hacerle una retopología al modelo. Así que este es del modelo, pero ya más limpio. Entonces, este solamente tiene 20.000 caras, aunque se perdió un poco. Después tuvimos que hacerle el UV mapping para que Jacobo le pueda pintar. Y finalmente lo que no se pudo terminar de hacer fue que se le puso un esqueleto con un inverse kinematic que facilita la animación del personaje. Puedes moverle usando los huesos de control y con eso puedes animar con mayor facilidad. Al mover un hueso puedes mover todos los huesos de la cadena. Entonces esa es un poco la parte del bicho que quedó fuera.
las animaciones de correr y atacar. Yo también quería compartir parte del desarrollo del juego. Quería compartir como la ambientación, o sea, porque al rato de migrarle como el proyecto principal, no, o sea, hubo algunas cosas en el sistema de partículas y todo eso que no se migró bien. Entonces, tipo, está como, bueno, está el bote que está como ondeando con el mar y todo eso. Pusimos algunas luces que están así columpiándose en todas las casitas. Igual está como la niebla y todo eso, o sea, que te ayuda, o sea, bueno, no te ayuda a ti, sino a la bestia, le ayuda como a perderse, a pasar desapercibida. Y igual tipo, bueno, no lo mostraron temprano, pero tipo en los arbustos igual te puedes esconder y la bestia no te ve. Entonces te dificulta el campo de visión un poco los arbustos y no estás seguro de dónde se fue. Ahí en todas las casas está igual, o sea, como que igual ahí va a ir otro foco de los del faro y están las luces columpiándose. Y también, o sea, por ejemplo, aquí está el faro animado, o sea, propiamente con nubes y todo eso, o sea, se ve la luz fuerte, o sea, atravesando todo el lugar. Y también hay como así como escondites y todo donde tú te puedes venir y la bestia no te ve. Y aquí también, por ejemplo, hay otro. Y bueno, por ahí hay un... Creo que está perdido ahorita, pero había un pulpo que andaba por ahí por bajo del agua. Que igual le vamos a poner así como la misma mecánica de la bestia. O sea, que si te ve, o sea, si intentas huir al agua, te persigue. Y eso, o sea, están puestos los árboles de basura y un montón de cosas más que están puestas como obstáculos. O sea, el monstruo lo reconoce como tal y te pierde. O sea, se pone a buscarte y después de un rato ya como que vuelve otra vez a patrullar. Y eso es lo que les quería compartir yo de parte nuestra, del equipo de modelado. Por parte de modelado de los escenarios de props, sí, usamos Blender, Substance y, bueno, el Unity, que es donde montamos todo. Pero, responde tú, Ernesto. Bueno, estuvimos yo, Ernesto, estuvo Estefan, estuvo Luis, estuvo Daniel. Y Ismael, entonces, bueno, el último no está registrado, no. Todavía, no se registró en la página. Sebas también estuvo. Sí, también Sebas. Entonces, entre todos alcanzamos un cachito de tiempo ahí donde teníamos para hacer el videojuego. Hola Iván, ojalá Dili también se conecte. Más que presentar, comentar un poco de la experiencia. Este es el primer Game Jam que no terminamos el juego. Nos quedamos pendientes de algo realmente jugable, pero un poco por comentar del lado técnico, estábamos haciendo un juego online usando React, basada en esta idea que yo había planteado, como de que se ingresa un mensaje y se tiene que ir buscándolo en el mapa. Entonces, desarrollamos un mapa, desarrollamos un poco de diseños y ya teníamos los principios de interfaz, pero no llegamos a completar todo. Déjame ver si... capaz si Dili se conecta para mostrar un poco de los diseños, pero es, para mí es más difícil
un game jam online, porque hay tantas distracciones, hay muchas más distracciones y para mí que requiere más disciplina. Y bueno, eso, ojalá Dili se conecte para que comparta las pantallas, por lo menos. Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? A ver, les voy a compartir para exponerles los diseños que se hizo. Algunos. No sé si están viendo, pueden ver. ¿Sí? Sí. Teníamos este diseño como inicio. Todavía no teníamos el título del juego, así que solo le pusimos como Lost and Found the Game. Como un prototipo, digámosle así. Después, mientras avanzó más la idea, implementamos otro diseño de que sería este, el menú del juego, ya con el título. Aquí hubieran salido los botones que era de jugar, cómo se juega, las versiones, o sea, como el menú, por así decirlo, de esta parte. ¿Qué más? Teníamos también ya un mapa que creo que no le tengo descargado, déjenme ver. Tenemos personajes históricos de cada continente donde nos iban a dar como pistas para encontrar el mensaje en sí. Tenemos el mapa que está acá, donde aquí se iban a integrar los personajes, cada continente en su respectivo continente. Y prácticamente eso fue todo. El logo ya teníamos lo de nuestro grupo también. Eso sería la parte de diseño. Nuestra idea era hacer un juego con la temática de la Primera Guerra Mundial o con una temática histórica en la que se trate como de un intercambio epistolar entre figuras históricas. Pero bueno, llegamos hasta donde pudimos. Sí, hola. Hola. Todos me escuchan. Ay, perdón. Ahora nadie quiere.
Hola, ¿sí me escuchan? Ya, yeah. Sí, bueno, yo quería decirles que me pareció muy divertida esta Genjan también, así como la del año pasado. Sí, hizo falta un poquito la interacción más cercana. Es verdad que me imagino que igual a todos les complicó el tema online y con todo el resto de tareas que tenemos del día a día. Pero estuvo muy buena, se les agradece una vez más por su colaboración, haciendo que podamos participar nosotros de esta reunión. Y muchas gracias. Eso era todo. Era yo. Buenas tardes con todos. Listo, o sea, lo primero era que, la verdad, o sea, la primera vez que participo en esto, o sea, no logramos terminar el juego. Vine me enteré de esto por el concurso que hubo antes de las ideas del Open Lab. O sea, vine desde ese concurso. Entonces, o sea, prácticamente nos reunimos empezamos tres compañeros de la universidad. La verdad, o sea, absolutamente todos, o sea, nuevos en esto de manejar lo que son los motores, los motores para los videojuegos, esta cosa de los sprites, hacia los programas y todo eso. La verdad, o sea, nos reunimos para aprender mismo. Bueno, ahí fuimos haciendo las horas que pudimos. Yo pienso que tal vez si era de manera presencial, tal vez lo sacábamos mejor. Pero bueno, en ese caso, la verdad, les agradezco que hagan este tipo de concursos, porque la verdad, o sea, lo que terminé aprendiendo bastante. Supuestamente queríamos hacerle en Unity, tuvimos problemas, al final, o sea, nos decidimos hacer por Godot. Entonces, bueno, por mi parte aprendí bastante. Ahorita mis compañeros, me parece que ninguno, o sea, se logró conectar, pero muy agradable la experiencia que tuvimos, y también ver cómo las personas, o sea, en este caso los demás participantes han logrado hacer sus juegos. La verdad, se ve, o sea, muy, muy divertido. Y este caso, o sea, prometo ahí, voy a estudiar más, en este caso, lo que son las herramientas. Deseo tal vez el siguiente Game Jam también, o sea, lograr inscribirme y poder lograr mucho más de lo que logramos hoy. O sea, logramos hacer un jueguito, pero demasiado simple, que, como le dijimos, estaba incompleto, entonces no lo subimos. Y pues esa es mi experiencia con este Game Jam, y muchas gracias, la verdad, por realizar este tipo de eventos. Bueno, diría, esta es mi segunda Game Jam en que he participado. La primera fue presencial y todo eso, pero bueno, yo lo que quería compartir es que, tipo, vine con dos de mis amigos de la universidad. Y pues no, o sea, fue una buena experiencia, digamos, de este Game Jam, porque igual, tipo, ya nos acostumbramos este semestre así a trabajar como completamente remoto. Entonces, por ese lado no nos costó mucho el adaptarnos a esta modalidad de la Game Jam, pero, o sea, sí fue entretenido, o sea, digamos, en parte de que igual también nos pusimos súper de acuerdo con los programadores y todo eso. Entonces sabíamos, o sea, ellos nos pedían y nosotros lo hacíamos simplemente. Entonces también como que igual les mandamos como que avances y todo para que ellos vayan checando que esté bien y todo, y para que puedan programar en el entorno, digamos, como del escenario. Y también así como que aprendimos varias cosas que, por ejemplo, no nos enseñan, o sea, como optimización de mallas y todo, o sea, para que corra bien el videojuego. Porque, bueno, tipo colisiones y todo eso, se trata diferente de la malla original. Entonces, o sea, pienso que sí, ha sido una gran experiencia y hemos aprendido algunas cosas nuevas de todo que podemos usar igual a futuro, porque igual, tipo, los tres nos interesaba más como animación para videojuegos, que mucho tiempo hemos estado trabajando más bien como en productos audiovisuales. Entonces sí es diferente el trabajo, el workflow y todo. Eso. Yo quisiera contar mi experiencia. Bueno, al igual que ahorita contaron estos chicos, pues sí, también mi equipo, nos pusimos como que a hacer este juego y tampoco lo terminamos. Pero me gustó muchísimo el proceso, porque también es mi primer Game Jam. Y no sé, solo me encanta que esta idea. Y cuando me puse a leer los diversifiers, que por ejemplo había unos muy locos, por ejemplo el de un juego que puedes jugar con tu nariz, o un juego de PowerPoint. Pues sí, o sea, me quedé fascinada porque me gusta que haya eso como que
como que esta comunidad que esté siempre procurando así como que apoyando la creatividad y para salir de nuestra zona de confort. Entonces, y de paso también he aprendido a usar muchos programas. Por ejemplo, para mi equipo, al menos para comunicarnos y todo eso, usamos GitHub para compartir nuestros avances. Y yo nunca había usado, y con esto ya me puse a aprender. Entonces sirve mucho, aunque no haya terminado el juego como tal, aprendí muchas cosas, y hasta en Unity. Y solo eso, quería agradecer la oportunidad. Fue cool. Yo quisiera decir algo. Ya. Bueno, no, sobre todo, bueno, que esta es mi segunda llama aquí como tal aquí en Ecuador. Y bueno, quería agradecer a ti, Iván, y a Cristian también, que ha estado ahí, a todos los chicos que se encargan de hacer este evento, porque gracias a ustedes, bueno, nosotros podemos tener esta sede en Ecuador, aquí en Quito, y bueno, que es un evento a nivel mundial, y gracias a su gestión, pues, hemos podido tener una sede acá, ¿no? En cuanto a la Game Jam, bueno, hay ciertos temitas que en el grupo de Discord de la Global Game Jam se están tocando sobre, por lo menos, que el tema había sido revelado para nosotros como con 2 días de anticipación y según, bueno, las reglas de los otros Game Jam, porque esta fue la primera vez que se hizo online, pues había gente que, bueno, había como opiniones diferentes sobre que, bueno, que si está bien o que no está bien o mejor lo dejamos en secreto. Entonces, particularmente a mí sí me gustaría que se siguiera manteniendo esa tradición de esperar al momento que se revela el tema para poder hacer el juego y que todos tengamos el mismo tiempo, no importa la zona horaria. Y bueno, nada, quería agradecerle a todos por participar, están muy chéveres los juegos y yo quería dejarles a ustedes aquí en el general el ayer el Discord de la Global Game Jam dejaron una encuesta para de satisfacción de que ustedes pensaban de este evento de forma online, porque es la primera vez que se hace online, y bueno, si es su primera Game Jam, también puedan dejar como sus comentarios, porque ellos van a estar evaluando qué van a hacer o qué tan conforme está la gente con este modo online. Entonces, bueno, sería chévere que como todos participamos, entonces, pues, dejaran su pequeña review y contestaran la encuesta. Esto, nada más, chicos, así que bueno, muchas gracias.
Gracias, chicos, a todos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. 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 Bueno, adiós. Gracias. Pasen bien. Adiós. Gracias.